bidea gara lelopean irten gara kalera. Nor bere eran, bakoitza bere ideiak soinean, eta nor bere sentipen eta bizipena taltzoan, baina bide berberaren baitan, etxerako, elkarbizitzarako eta bakerako bidea. Ha quedado manifiesto nuestros deseos de convivencia, así como nuestro deseo de seguir avanzando como pueblo. Para ello, sin embargo, es imprescindible poner fin de manera definitiva a la política penitenciaria de excepción. Ezinezkoa baita aurrera egitea, oraindik hainbeste sufrimendu sortzen duen egoera hau aldatu gabe. Ezin da aurrera egin senideak eta bereziki aurrak eta adineko pertsonak zigortzen dituen urruntze politika aldatu gabe. Larriki gaixo diren presoak espetxean egoera biziki larrian mantenduz, edota presoei ezarritako etxeratze prozesua ahalbidetzen dien gradu progresioa ukatuz. En España, los traslados y los acercamientos también son una muestra de cambio de postura, aunque no son suficientes. Esta circunstancia demuestra que es posible que haya una vía y nosotros y nosotras queremos aprovechar esa vía para convertirla en permanente. Horregatik gaude gaur hemen. Oraindik badugulako zer ibili, baina badugulako ere ibiltzeko bidea. Gu gara horretarako bermea, gu gara bidea. Hoy hemos querido traer a esta movilización seis peticiones, peticiones que queremos abordar dentro de ese camino. Pedimos que se traiga a Euskal Herria a las presas y presos vascos poniendo fin a la política de alejamiento, para dejar atrás el castigo añadido impuesto a las familias. Euskal preso guztiei gradu progresioa albidetzea. Preso guztiek jarraitu beharreko birgizarteratze eta etxeratze prozesua egin dezaten. Que se traiga a casa a las personas presas con enfermedades graves, para que puedan recibir la atención que necesitan con el apoyo de sus familias y bajo el seguimiento del personal sanitario de confianza. Adinez nagusiak diren presoen etxeratzea, euren osasuna eta bizitzeko eskubidea lehenetsiz. Que se respete el derecho a estar con su padre y su madre, a las niñas y niños de la mochila que tienen en la cárcel a su padre, a su madre o a ambos. Y que se tomen medidas para garantizar el derecho que tienen las personas presas para ser madres y padres. Eta kontuan hartzea, Frantzian betetako zigor urteak, Espainian ezarritako zigorrean, zigorren batuketa eginaz. Se trata de peticiones básicas, las cuales se deben desarrollar junto con los pasos que estamos dando dentro del camino hacia la convivencia. Hoy hemos dado otro paso dentro de ese camino trazado,